están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a hacer un resumen de los octavos de final del Mundial Qatar 2022. En el primer partido veíamos cuando se enfrentó Países Bajos y Estados Unidos, el cual quedó 3-1 ganando Países Bajos con goles de Depay, Blind, Dumfries, y el gol de Estados Unidos lo hizo Grigg al minuto 76, Depay al 10, Blind al 45+1 y Dumfries al 81. Ya en el segundo partido, Argentina gana 2-1 a Australia, con 2-1 a Australia con goles de Messi al 35, de Álvarez al 57 y autogol de Fernández de Argentina al minuto 77. Ya el otro partido de los octavos de final fue Japón-Croacia, que quedó empatado con gracias a goles de Maeda y Piersic al minuto 43, y el de Piersic no me acuerdo bien. Y en penales, pues Japón pierde 3-1 y Croacia le gana pues 3-1 a Japón en esa tanda de penales, pasando así Croacia. En el cuarto partido, en el cual se enfrentó Brasil y Corea del Sur, Brasil ganó 4-1 a Corea del Sur con goles de Vinicius Junior al minuto 7, de Neymar ahí seguidito al minuto 13, de Richarlison al minuto 29 y de Lucas Paquetá al 36. Y ya para el descuento, Corea del Sur le hace gol a Brasil, Paik Sung-ho al 76. Así también pasando Brasil. En el otro partido de estos octavos de final, en el que se enfrentaba Francia y Polonia, Francia le gana 3-1 a Polonia con goles de Giroud al 44 y Mbappé, que marca doblete al 74 y al 90+1. Y Polonia, el gol de Lewandowski, el último gol de su carrera en un mundial, al 9+9, al minuto 9, no, es que 9+9, 90+9 de penal. Pasando al otro partido del grupo, ¿veis que el grupo? De los octavos de final, en el que se enfrentaba Inglaterra y Senegal, Inglaterra le ganó 3-0 a Senegal, con goles de, en Inglaterra, de Henderson, Harry Kane y Saka al minuto 39, 45+3 y 57, y 0 goles de Senegal. En el otro partido de los octavos de final, en el que se enfrentaba Marruecos y España, que se esperaba que ganara España, pero no, Marruecos le ganó en penales, habían quedado 0-0, pero en los penales se definió todo y Marruecos le ganó 3-0 en penales. Y en el último partido de los octavos de final, en el que se enfrentaba Portugal y Suiza, Portugal goleó, en la goleada más grande de los octavos de final, 6-1 a Suiza, con goles de, en el partido de Portugal, Gonçalo Ramos al 17, 51 y 67, de Pepe al 33, de Guerreiro al 55 y de Rafael Leao al 90+2. Pasando a cuartos de final, ya enfrentándose en el fixture, Países Bajos y Argentina, Croacia y Brasil, Inglaterra y Francia, Marruecos y Portugal. Ya hablando de los goleadores, en la parte de goleadores está Mbappé, que es el goleador con 5 goles, igual a 9 goles en todos los mundiales de en su corta carrera que ha tenido, que lleva. Ya en segundo puesto
bastantes con 3 goles, Álvaro Morata de España con 3, Bukayo Saka con 3 de Inglaterra, Cody Gakpo con 3 de Países Bajos, de Ecuador en el Valencia con 3 goles, de Ecuador eliminado, de Portugal Gonçalo Ramos con 3, de Argentina Messi con 3, de Inglaterra también, de Inglaterra Marcus Rashford 3, de Francia Oliver Giroud 3 y de Brasil Richarlison, que saca la cara ahí con los goleadores. Ya en asistencias, de Portugal Bruno Miguel Borges Fernández con 3 goles y Inglaterra Harry Kane con 3. Bueno chicos, este video ha llegado a su fin, gracias por ver, espero que les haya gustado mucho, recuerden darle like y suscribirse, gracias por ver.